Vengo caminando con Yasser Muñoz por uno de los corredores del museo. Pasamos por la sala de la arqueología y así sucesivamente pasamos también por el área de las tradiciones. Vamos a hablar ahora sobre la sala Rubén Darío o las estatuarias, como es conocido popularmente. ¿Qué tal, Yasser? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto estar aquí en el programa y pues bienvenidos también a este Museo San Francisco, uno de los más importantes de Granada y uno de los puntos turísticos más visitados por nuestros turistas nacionales y extranjeros. El museo, pues prácticamente son cinco museos en uno, son cinco salas en las cuales conocemos un poco de las tradiciones de Granada, de la cultura. Y de las diferentes artesanías y muestras de nuestra identidad granadina, esa es la sala de tradiciones. Hay otra sala que está dedicada a la pintura primitivista y tenemos una exposición amplia sobre los diferentes precursores del primitivismo, entre ellos Doña Cilia Guillén, que es nacida aquí en Granada, y hay una colección importante de esta obra de pintura, en este caso, ¿verdad?, de diferentes artistas. También tenemos una sala dedicada a lo que es la imaginería religiosa, con obras que tienen hasta 200, 300 años de antigüedad, algunas de ellas talladas por el maestro Francisco Mayorga, uno de los importantes escultores que tenemos a nivel nacional en cuanto a la imaginería religiosa. Hay dos salas más dedicadas también, una de ellas a la Inmaculada Concepción de María y a las diferentes advocaciones de nuestra Madre Santísima, donde pueden conocer un poco de las tradiciones, cómo se viven acá en Granada, en este caso con el recorrido de la imagen por las calles, conocer un poco también de los altares que se realizan a la Inmaculada Concepción y también a nuestra Virgen de la Asunción, que es la patrona del barrio indígena de Jalteba. Tenemos una sala más dedicada precisamente a las tradiciones religiosas que se dan en Semana Santa. Granada es una importante, ¿verdad?, celebración para nosotros y hay diferentes tradiciones que se mantienen, entre ellas el Vía Crucis por las calles y el Vía Crucis acuático también, que es parte de esas tradiciones que tenemos. También hemos recogido en este museo tradiciones como los huertos que se dan en Diriomo, en Diriá y otras maneras de celebrar en este acontecimiento litúrgico, ¿verdad? En este caso. Hay una sala que está dedicada al mueble tradicional granadino, que ya pudieron observar, ¿verdad? Donde pueden ver cómo son las salas de las casas coloniales. Con los diferentes adornos, con los diferentes muebles y decoraciones que hay, muebles Luis XV, los espejos, los retablos, son cosas que identifican a la casa tradicional, la casa colonial granadina, y que pueden ver y pueden disfrutar, ¿verdad?, de ese arte, de esa ebanistería muy importante, incluyendo también el tallado de piso, piso Favilli, entre otros elementos que forman parte de esta decoración. Y acá donde estamos, precisamente una de las salas más importantes, Salón Rubén el Darío. Salón Rubén Darío, dedicado a nuestro máximo poeta universal y príncipe de las letras castellanas, en honor al centenario de su paso a la inmortalidad en 2016. Pero también es conocido como Salón de los Ídolos, precisamente porque ya podemos observar, ¿verdad?, hay más de 32 diferentes ídolos de piedra que están acá, preservándose en este museo que vienen provenientes de la isla Zapatera. Zapatera era un importante centro ceremonial localizado en una de las islas, la segunda isla más grande en extensión del lado de Nicaragua, y que se encuentran el arqueólogo, por decirlo así, ¿verdad?, Carbolo Alius y también Efraín Squire encuentran en diferentes expediciones la mayor parte de estos ídolos que hoy están rescatados y preservados en este lugar. Estamos hablando de ídolos de piedra que tienen figuras zoomorfas. Podemos ver, por ejemplo, los diferentes atuendos o las diferentes personalidades que tienen estos ídolos, algunos de ellos como el lagarto, como el jaguar, como el mono, la tortuga, entre otros, que ejemplifican un poco, ¿verdad?, el artelego o que tenían nuestros antepasados prehispánicos, ¿verdad? Y entonces acá se recoge un poco esa historia
Granada tiene, vamos a cumplir casi 500 años de historia colonial, pero tenemos más de 1200 años de historia prehispánica, y prueba de ello están estos ídolos que son de aproximadamente del 800 al 1300 después de Cristo, que se esculpieron esta estatua y que se han preservado con el paso del tiempo, y que hoy en día representa un tesoro cultural de nuestra ciudad y de toda Nicaragua precisamente. Yasser, para que vengan a visitar aquí este museo, ¿cuál es el horario? Bueno, el horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y estamos hablando de las 8 a las 4 en los fines de semana. ¿Tiene algún costo? Sí, para los nacionales, 30 córdobas, para extranjeros estamos hablando de $2. Y bueno, también es importante como para las excursiones de los estudiantes. Hay mucho aprendizaje, hay mucho para conocer en este lugar. Gracias, Yasser, por toda esta información. Y yo los invito a que vengan aquí a visitar esta maravilla de museo. Y ahora continuamos en su programa, Así es Nicaragua. En el puerto de Granada, en el crucero familiar, y aquí me encontré a la profesora Soraya Amador. ¿Qué tal, profe? Mucho gusto. Buenos días y bienvenida a este crucero familiar. Aquí mi familia fue la primera experiencia, pero tengo muchas expectativas y sé de que este buen gobierno nos ha brindado este espacio. Es restitución de derechos donde todas las familias tenemos el espacio. Y aparte, lo económico que significa para todo, es decir, acceder a esto que en un tiempo determinado parecía imposible, pero aquí, gracias a Dios, este buen gobierno, pues aquí estamos. Y vamos a disfrutar y hacer el recorrido por este magnífico tour. Disfrutemos entonces este recorrido. Sí, bienvenido a todos los que vienen a bordo, y ahí vamos. Arquín, usted es el capitán. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido lo hacemos hacia el Diamante, damos la vuelta, eso es dentro de las isletas, salimos, volvemos a entrar a la isla San Pablo, ahí paramos unos 25 minutos, se apean a disfrutar de la fortaleza, del paisaje de ahí. Luego de 25 minutos, retornamos al Muelle de Granada. Son 2 horas en ese recorrido, en el primer recorrido, y 2 horas en el segundo recorrido a las 3 de la tarde. ¿Solo 2 hay en el día? 2 en el día. Los pasajeros, los turistas pueden acceder a quedarse en el primer viaje en la isla San Pablo y retornar por el mismo precio, retornar en la tarde. Ah, está bonito para la familia. Para la familia, bien, pueden pasar todo el día ahí, bañando, disfrutando tranquilamente. Bueno, ahora continuemos entonces. Ok. Compañera María Victoria Martínez Mairena, delegada departamental de Intur. ¿Qué tal? Aquí, muy bien, gracias, contenta, feliz de haber compartido este bonito viaje con todas estas familias que nos han acompañado
y sobre todo pues la alegría que nuestro pueblo disfruta gratuitamente en estos cruceros familiares. Estamos en un lugar efectivamente histórico, muy visitado por los granadinos, parte del conjunto de las isletas de Granada, que son una oferta y un gran atractivo turístico, no solo para los nicaragüenses, sino que mundialmente. Usted como delegada, ¿qué me puede decir de la afluencia de turistas? Bueno, la afluencia de turistas a partir de diciembre, ya noviembre, se perfilaba un ambiente alegre, un ambiente bastante optimista con la llegada de turistas, tanto nacionales como de otras nacionalidades. Noviembre cerró muy bien, diciembre arrancamos con buen pie, diciembre de 2021, una temporada alegrísima. 25 de diciembre fue uno de los días más visitados en todo el año y sobre todo superó las estadísticas de 2021, incluso acercándonos a las estadísticas de 2017, 2018. El primero de enero sí rompimos récord. El primero de enero Granada se llenó, visitantes de todas partes de Nicaragua, visitantes internacionales, y aquí nuestros hoteles, nuestros restaurantes estaban muy satisfactorios, lleno total. Las playas, no solo tenemos playas aquí en la costa del lago, el centro turístico que es el más visitado de Nicaragua y el más grande, es lleno total. Los paseos en las isletas, veíamos ya lanchas que iban, venían, los hoteles que están ubicados en las isletas, los centros recreativos y los restaurantes también estaban llenos, y en el mismo centro histórico, los visitantes a pie, en bicicleta, esos sitios históricos muy bonitos, recorriendo nuestra linda ciudad colonial y también nuestros municipios, gran afluencia. Hoy nosotros tenemos un nuevo atractivo turístico que es la costa del Guayabo, los Cocos, que es la carretera Maracatoya, esa carretera que nos une ya con la parte central de nuestro país. Ahí tuvimos gran afluencia de visitantes, podemos decir que el primero de enero más de 25,000 personas visitaron ese sitio, tanto Carazo, Masaya, Managua y también nuestros hermanos de Huaco Chontales y de la costa Caribe. Mirábamos placas de todas partes y se queda lo bonito que por la gran seguridad que tiene este departamento se quedaron las familias a dormir. Entonces hemos tenido una gran afluencia de turismo, la verdad es que no ha parado la visitación en los fines de semana y en los días de semana. Estamos muy contentos, tenemos nuevas ofertas turísticas, nuevos centros recreativos en las isletas, nuevos hostales, hoteles, así es que vamos creciendo con optimismo. Nuestros empresarios del sector turístico no han desmayado, no han dejado de trabajar. Aquellos hostales que en algún momento cerraron ya están abiertos. Negocios que cerraron pues ya están abiertos y hay nuevos negocios. La oferta ha crecido no solo en el municipio de Granada, que es la ciudad turística por excelencia, sino que también ya contamos con centros recreativos en Nandaime, en Diriá y también en Diriomo. Muy lindo el parque de Diriá. Sí, muy lindo. Y hoy tenemos un nuevo proyecto en Diriá que se inauguró el año pasado, que es el Centro Turístico El Mirador El Boquete, que ya se inauguró la primera fase. Ese es un mirador muy bonito donde contamos con 6 restaurantes y se acondicionó la bajada a la laguna. Nuestro gobierno siempre preocupándose por el bienestar de las familias nicaragüenses y brindándoles todas las condiciones, ya pueden ir los granadinos, los visitantes a bañarse, a visitar ese centro turístico que presta todas las condiciones para los niños y también darse un chapuzón en la laguna que está con todas las condiciones. Qué hermoso este recorrido. Definitivamente Granada, donde ya tienen preparada toda una serie de festividades para la Semana Santa. Ahora estoy aquí con el compañero Francisco Silva.
gerente regional de la Empresa Portuaria Nacional. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hemos pasado un día muy alegre. Nos encanta que estén aquí, Wilmer, sobre todo, que es un compañero que siempre se ha destacado, valga la redundancia, por destacar la historia de nuestro país, que es sumamente importante, sumamente rica, y que para que los turistas nacionales y extranjeros puedan conocer un poco más de Nicaragua. Así es Nicaragua, por eso se llama así el programa. El crucero en el que veníamos, que venimos hasta aquí a la isla de San Pablo y al Fortín de San Pablo, todos los domingos sale en dos recorridos. El primero a las 11 de la mañana, y en ese recorrido siempre vienen aproximadamente entre 120 y 150 personas, familias, pues, porque es un crucero familiar donde nosotros vamos a encontrar de que viene el padre, la mamá, la abuela, el abuelo y los nietos, ¿verdad? Y también bastante gente joven, porque a la gente joven le gusta conocer. Nosotros tenemos gran cantidad de jóvenes que vienen y que disfrutan y que los vemos, pues, a la hora de la participación en los eventos que nosotros hacemos dentro del recorrido del crucero familiar, donde hay concursos de baile, hay quiebre de piñatas para los niños, donde tenemos una gran cantidad de actividades, de tal manera que todo el mundo pasa alegrísimo. Inclusive, dentro del barco tenemos una cafetería para atender a todos los turistas nacionales y extranjeros que quieren degustar de platos típicos nacionales y de bebidas, pues, ¿verdad? Que nosotros como nicaragüenses tenemos a disposición del turismo internacional y nacional. Muchas gracias, compañero. Y así, de esta manera, aquí en la Fortaleza San Pablo, finalizamos la segunda parte de su programa Así es Nicaragua. En unos momentos, en la tercera parte.